El presidente de la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, José Luis Muñoz Soria, planteó exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a elaborar un diagnóstico de los últimos años en materia de derechos humanos. Con base en este análisis, dijo, se deben implementar acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. Anunció que en el país continúan impunes las violaciones graves de militares y policías a los derechos humanos. No se ha definido una estrategia de seguridad para reducir la violencia y tampoco se ha publicado una metodología para revisar la lista de personas desaparecidas. Mucho menos se ha creado un registro nacional de restos humanos. El diputado subrayó que la Auditoría Superior de la Federación reprobó el desempeño de la Unidad para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos debido a que incurrió en un subejercicio de más de 4 millones de pesos y no pudo acreditar el cumplimiento de los 33 tratados internacionales en la materia firmados por México. Mencionó que el sistema de seguimiento de recomendaciones de la Secretaría de Gobernación tampoco registró los esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo Federal para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, ya que se cumplieron parcialmente. Aseguró que en la actualidad no existe un diagnóstico de los últimos años y que para atacar la problemática se requieren cifras exactas para disminuir los índices de violaciones a los derechos humanos. Informó para Nuestra Visión Noticias Héctor Juárez.